Estamos un domingo más y les tengo que presentar a mi amigo David, que desde ahora lo van a conocer como Mango. Sí, así es. Lo he definido por el director. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, todo muy bien. Aquí estamos listos, doctorado para... Nuestro especialista, doctorado PhD en videología. En videología, así es. Hicimos un concurso público, tú lo ganaste. Así es. Bueno, te diste cuenta. Fácil, sí, no, igual era fácil. La ¿era fácil? Sí. Bien básico. La sacaste de internet. Y bueno, ayuda a hacer tipo rápido, digamos. Okay. Sí, eso siempre ayuda. Bueno, te lo ganaste. Pero acá estoy y no importa. Bienvenido, David. Hoy día va a ser nuestro primer videando de la temporada 2018. Bueno, perfecto. Estamos en nuestro nuevo templo. Sí. Uh-huh. De ahí vamos a contar un poco la historia. De qué ha pasado. Sí. ¿Por qué? Pasó un año, no pasaron muchas cosas. Ah, pasaron muchas cosas. Sí. Pero vamos, para entrar en materia, mira. ¿Qué pasó? Para animar este primer videando del año, traigo una película, Mango, que para mí es muy especial. ¿Por qué es tan especial para ti? Esta película. Es una de las películas más tristes que he visto. ¿En serio la encuentras triste? Sí, la encuentro terrible. Vale. Dan ganas de perder la fe en la vida. Yo creo que la pillaste mal, en estricto rigor. Era niño. Es verdad. Tenía como 10 años. Ya, igual, chico. Sí, no, pero una película... A ver, una película familiar, hay que entender eso. Una película que... Bueno, porque te estoy explicando de qué bueno, va, digamos. Bueno, basada en la historia real de Rocky Dennis, un chico que tenía este mal que tú me habías comentado, esta patología. Claro, lo he notado porque no es fácil. Displasia craneotiafisaria, ¿sí? CDD o leonitis, que es una condición muy extraña. Creo que hay un caso cada 220 millones de personas. Uh-huh. Y que básicamente es una malformación del cráneo, que el calcio... se empieza a acumular en el cerebro, lo que hace que la persona parezca león, de ahí su nombre. Y que no para de generarse calcio y al final lo lleva a la muerte. Claro, entre los 12 y 15 años finalmente. Bueno, voy a proceder, mientras conversamos a nuestro VHS, microondas, lavadora, ¿ya? Que hace de todo. Ok. Multifuncional. ¿Ya? Póngale play. Ahí está el play. Perfecto. Buenísimo. Si no, si acá están malas las pilas. Es que están malas las pilas, hay que meter fuerte. Sí, ok. Ya, ¿nos falta un auspiciador de pilas? ¿Puede ser? Vamos, por favor, pilas cualquiera. Sí. Que dure 10 minutos. Vámonos en materia de Mask, 1985. 1985. La protagonista. Cher. La famosa Cher. Bueno, Cher todas la conocen, si bien está un poco desaparecida. Una figura mundialmente conocida. Muy conocida. Más popular de lo que ustedes creen, yo creo. Mucha gente no se acuerda. Uh-huh. Y esta fue, en esencia, la segunda película, la tercera película que tuvo desde que su carrera musical empezó a bajar. Ella ya era una gran estrella musical. Y era una superestrella. Era muy conocida. Hecho, Sony en Cher, que tenían un dueto. Con Sony y Bono vendieron 40 millones de copias. Ya era enorme. Sí, pero le estaba yendo mal en la música y decide dar el paso a la actuación. Y esta es la primera o segunda película. No, la primera fue el 69, una road movie que armó el Chastity, el 69, pero después, en los años 80, con esta, bueno, tú me habías comentado que había una anterior. Sí, tenía una anterior que tuvo un papel que era la compañera lesbiana de Meryl Streep en Circus, una gran película. Sí. Hay que decir que en el video nosotros siempre destacamos, nos vamos a las materias que más nos interesan. No estamos hablando de toda la filmografía. No, obvio. El 85 se despacha esta película. Y sale con esta película y fue muy bien. Tenía un respaldo muy importante gracias al director, que vamos a entrar a hablar de él un poco más adelante. Uh-huh. Pero una película que fue muy exitosa en taquilla y que terminó poniendo primero a Cher como estrella para después finalmente ganar el Oscar con Hechizo de Luna. ¿Sí? Y después La Bruja de Eastwick, que tuvo muy buen papel. Y con Mask, ella ganó La Palma de Oro, de hecho. Festival de Cannes. El Festival de Cannes, lo que era más que el Oscar en estricto rigor, ¿no? Sí, más en términos puristas. En términos puristas. Bueno, no, más que en este elenco también destaca Sam Elliott. Sam Elliott, que es, si ustedes son fanáticos de Lebowski, que está por ahí. Sí. Lebowski está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón, está en el alma, en el espíritu. Sí. Exactamente, el extraño, The Stranger de Big Lebowski es Sam Elliott, que es la pareja de la mamá de Rocky. Sí. Que repetimos, el niño que tiene esta displasia. Bueno, es dirigida por Peter Bogdanovich, finalmente. Sí, exacto. Peter Bogdanovich, perteneciente a esa nueva ola de directores en Hollywood en los años 70. Sí. Que, por ejemplo, podíamos nombrar que estaba acompañado Bogdanovich por George Lucas, por Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Sí, es toda una generación que se llama el nuevo Hollywood, que hizo muy buenas películas. Sí. La particularidad de Bogdanovich acá es que hizo la película que para muchos creen que inició todo esto, fue la más importante en su momento. El 71. Que fue el 71, The Last Picture Show. Exacto. Trabaja Cyril Shepard,
trabaja Jeff Bridges, curiosamente. Sí, sí. Y curiosamente, desde el 71 al 78, él fue pareja de Cyril Shepard. Algo de haberse conocido. Algo pasó por ahí. Bueno, bueno, un gran director finalmente. Bueno. Después derivó su carrera. Esta es una gran película de él. Y es cuando su biografía siempre se destaca como la gran película después de Last Picture Show, de hecho. Destaquemos también a Eric Stoltz. Que fue una estrella que siempre pudo haber dado más. Sí. Fue una persona que... un actor que estuvo a punto de ser Marty McFly. Cinco semanas antes de... No llegó a ser Marty McFly. El novio de Ellen Hunt en Mad About You. También. El exnovio. El exnovio. Pulp Fiction, el dealer de... Sí. De, el dealer. ¿De quién? ¿De el que baila? Sí, el... John Travolta. El dealer de John Travolta es... Vincent Vega. Vincent Vega. Bueno, y también, asistente de dirección. Y actuó también en Singles. También. En Say Anything de Cameron Crowe. Claro. Bueno, que tiene muchos contactos, finalmente. Sí. Y Eric Stoltz es un hombre que es bien reconocido en la industria. Vamos a la medula de la película. A la película. Bueno, como te digo, va a ser la historia de Rocky Dennis, que es un niño que a los 2 años le diagnostican esta enfermedad. Sí. Pero lo muestran como adolescente. Claro, te lo muestran ya como adolescente. Uh-huh. Es una historia familiar de su problema con su mamá, que es drogadicta. Una madre soltera. Madre soltera, que es Cher, ¿no? Y que... Alcohólica. Alcohólica también. Uh-huh. Y para fumar marihuana también. Uh-huh. Que lo plantean súper grave en la película, además. Y que tiene problemas de adaptación, pero... Debido a su imagen. Debido a su imagen, que es bastante especial, ¿no? Bien fuerte. Pero no, la película nunca te muestra un drama de ese tipo, salvo hay un momento más adelante. Porque, porque él es muy superado. Porque él es muy claro y él tiene una personalidad muy clara. Todo gracias a su mamá. Todo lo compensa, que tiene una gran personalidad. Todo lo compensa con su personalidad muy avasalladora, muy... era un gallo muy encantador. Muy encantador, un tipo claro. muy encantador. Bueno, entonces la medula de la película es que él se llega a enamorar de una chica que es ciega y comienzan un romance y... Y bueno, el Rocky en su... Tiene su trauma medio adolescente de quién es y por qué se ve como se ve, ¿no? Y se inscribe en un campamento para ciegos, para asistir y ayudar, ¿no? Por ciegos la decisión es bastante obvia. Y ahí conoce a una niña que se llama... Diana, que es interpretada por Laura Dern, que es jovencita, muy linda ella. Uh-huh. Y establece una relación donde... Musa de David Lynch. Musa de David Lynch, es verdad. Sí. Uh-huh. Y entra una relación que es bastante tierna, pero después se acaba el campamento, como se acaban todos los campamentos. Uh-huh. Llega a su casa, la llama y no puede comunicarse con ella porque los papás no quieren que se comuniquen con Rocky. Porque conocieron a Rocky y vieron que era deforme, ¿no? ¿Ella no tenía ni un problema? No, porque era ciega. Sí, pero ellos sí. La relación se termina y hay una médula. Vamos a la escena favorita de esta película. Ahí hay un par de escenas que a mí me gustan. Digamos. ¿A ti te había encantado cuando él van a inscribirse a ese colegio? Claro, llega la película empieza a plantear el drama, tú conoces a Rocky y de repente tiene que ir al colegio. La mamá se despierta encañada, va corriendo al colegio. Con un hangover. Claro, y va con la caña y llega a la oficina del director y le dice: vengo a inscribir a mi director, a mi hijo al colegio. Es que sabe que hay escuelas especiales y la mamá le dice, enseñan matemáticas, enseñan castellano, enseñan, entonces no necesita nada especial. Y si cualquier problema que da, te va a plantear mi abogado, oye, déjala, escoba. Ella muy confrontacional. Muy confrontacional con el director y agarra su cartera y se va. Y deja a Rocky con el director ahí. Y él la arregla. Rocky lo mira y le dice, no se preocupe, soy Rocky, me veo raro, pero no se preocupe, voy a estar bien. Que es exactamente lo que ocurre en la película finalmente, exacto. Que Rocky... no genera ningún problema y nadie tiene ningún problema con él, ¿no? Otra escena favorita, vamos a rematar. Cuando se está mirando en el espejo y se ve normal. Eso es terrible. Ah, perfecto. Es terrible, eso me marcó. Por eso te duele la película. Exacto. Perfecto. De hecho, nunca más me miré al espejo. Nunca. Oye. Eso es de corazón, ¿no? Sí. Oye. Bueno. Y el final vamos a spoilear. Bueno, han pasado 33 años. Sí, por eso yo creo que él exagera con su expresión. Al principio de la película uno sabe que el niño va a morir. Entonces, que al final muera... Es como dar porque se cayó el Titanic. Necesito revisar esa escena. Ahí estamos llamando a Vanilla y la ponga. Esa escena, el chico cuando ya deja de soñar y muere. Está la metáfora, el viaje a Europa se cae con su amigo. No puede estar cerca del amor de su vida. Así es. Entonces, ¿qué lo matan? Ya no tener sueño. Uno podría plantearlo de eso. Yo creo que hay dentro de su caso especial, lo menos como lo plantea la película, es que la única forma que tiene para callar sus dolores de cabeza que sufría por el su cefalea, era que la mamá le hablara. Sí. Y en ese sentido puede que tenga que ver con eso. Cuando te tuviera el sueño, finalmente es para que vas a seguir viviendo. Exacto. Y tu mamá ya pasó porque ya no te necesita. ¿Qué te queda? Exacto. Morir, digamos. Exacto. Y en ese sentido la película funciona muy bien. Exacto, y para ir concluyendo este videando, nuestro primer videando del 2018, bueno, para mí sigue siendo notable, la volví a revisar, fue una excusa y sigue siendo bastante emocionante. Es lenta, ok.
Sí, me gusta, tiene un ritmo ochentero, sí. Digamos, es una película ochentera y tiene características del cine de los 80, digamos. Mango, yo soy fan de Cher. ¿Desde ahora o siempre? Siempre. Desde que he tenido el... La tanga y con el hijo niño tocando guitarra. No, de esa parte. ¿Te acuerdas no de esa escena? No, de esta Cher, man. De esta Cher. Me gustaba la Cher de Sonny y Cher, del Bono. Era muy guapa. Muy guapa y muy talentosa. Volver a revisar a Cher. No esperemos a que muera Cher para valorarla. Por favor. Ese es el mensaje. Sí, no esperemos a Cher. Cher es un tesoro de la humanidad y hay que cuidarlo porque un día se va a morir. Exacto. Como todos. Como todos, sí. Como todos. Yo también te tengo una. Como Rocky. Ya, ok. Ya, maestro. Fue un gusto. Verte. Nos vemos loca. Nos estamos viendo en la próxima. Nos vamos a ver en un próximo domingo. Vamos a tener un capítulo muy pronto que tiene que ir con zombies. Así que te dejo la invitación hecha. Zombies, ya sabes. Nos vemos. Que su estaca, ¿no? ¿No? Sí, estaca, ¿no? Puede ser. Mundo Bizarro, esto fue Videando. Nos vemos hasta la próxima. Top, staring down at the great divide. I could go east, I could go west. It was all up to me to decide. Just then I saw a young hawk flying and my soul began to rise.